Ya fue muy gracioso porque empezamos a decir esta cosa, como no somos de allí, claro, podemos decir cosas que no nos implican emocionalmente. No tenemos nada. Un vínculo. Y ha habido unos cabrones. Yo sí, pero tú yo sí, soy de tú allí. Sí. Ha habido unos cabrones que han sacado de contexto. Bueno, han sacado de contexto, han editado el vídeo en el que yo digo, A Coruña es mucho mejor que Vigo. Vale. Y entonces ha habido gente de Vigo que se ha enfadado porque quizá le faltaba el contexto. Claro. Vale. Entonces yo, a ver, amigos de Vigo, lo que quise decir es que A Coruña es mucho mejor que Vigo. Pero, sin embargo, ahora os lo digo contextualizado. Claro. Pero que habiendo un tren que une las dos ciudades a una velocidad y a un precio razonable, gustándome, podéis venir de Vigo al Coliseum de Coruña a ver la vida moderna, a ver una live ciudad show. Gustándome la Coruña, debo decir que yo prefiero Vigo. Pero Nacho, no vamos a ir a actuar a Vigo. Claro, No, ni de coña. Habiendo salas míticas. Ahí está, ¿cómo es? La sala Lagarto, la sala Iguana. La Iguana. La fábrica de chocolate. Pues, sí. Hombre, en Vigo siempre ha habido más marcha que en Coruña. Sí. Y luego, ¿y cómo clavas el acento? Sí, es increíble. Hombre, A Coruña es que, vamos a ver, yo no quiero crear... A mí me gusta más Vigo. Yo no quiero crear discrepancias entre nuestros amigos gallegos. Pero vamos, A Coruña en principio... Yo soy celtista. Es mucho mejor que Vigo. Sí. Muchísimo mejor que Orense. Eso sí. Ahí sí opino. Orense entraba en la competición. Claro. Pues es la que más me gusta. El triple de mejor que Lugo. Sí. De Lugo ni me acordaba. Y no tan guay como el Ferrol. Y no tan guay como Santiago Compostela. A miña ciudad. Santiago Compostela es de Galicia también, ¿no? Sí, claro. Ah, que la es mejor. Verdad. Pero sí, Coruña es la mejor. Pero Santiago Compostela no es de la cristiandad. Es verdad que Santiago Compostela, claro, está desmarcada en Galicia por casualidad, pero Santiago es de todos. Es ubicua. Es donde en su día, esperemos que dentro de mucho tiempo, enterrarán a Cristo de Moderdoño. Efectivamente. Irá la gente a peregrinar allí a verte. Sí. Y, sí, sí. ¡A Coruña! Ya lo hemos dicho esto. Okay. Y luego el tema luces de Vigo. Joder, eso ha creado un precedente. ¿A qué? Las luces de Vigo, que tienen una Navidad, no sé qué. Que lo de las luces, sí, hombre. Las luces ahí. Ah, bueno, y luego lo que pasó que comentaba la cabalgata de los Reyes Magos de Vigo con Manquiña. Sí, hombre, si tienen cosas. Ahogándose. Sí, sus cosas. Claro, sí, hombre, tienen cosas, pero. ¿Tiene claro, costa? Pero A Coruña. Tiene costa, Vigo, ¿no? Hombre, toma, no. Ah, pero, hostia, si yo he comido delante de la costa. Claro. Delante de la yo costa. Yo he comido en Vigo viendo el mar. Y luego tienen al Celta de Vigo. De las frases menos pretenciosas. Es decir, contar una anécdota muy espectacular, claro, he comido en Vigo viendo el mar. Lo que es el día a día de un vigués. Lo difícil, claro, es no verlo. Claro. Y tienen a Yago Aspas también. Sí, hombre, claro, hombre. De Moaña. Vaya leyenda, ¿eh? De Moaña. No, horrible. De Vigo. Sí. Y eso. Hay más situaciones, ¿no? Hay más Galicia Caníbal.